A continuación, vamos a ver algunas recomendaciones para configurar un cuestionario para un examen. En primer lugar, se recomienda identificar el nombre del cuestionario con la palabra examen. En el apartado de descripción, se indicarán las instrucciones para el examen, como puede ser el número de preguntas, el tipo de preguntas, el tiempo que dispone para contestar el examen el alumnado. Es importante tener en cuenta que esta información es visible para el alumnado incluso antes de que se permita comenzar el intento. En el caso de que no queramos mostrar esta información antes del examen, lo que haríamos sería ocultar el cuestionario y hacerlo visible el día y hora del examen. En el siguiente apartado, temporalización, recordar fijar la fecha y hora tanto de la apertura del cuestionario como del cierre y especificar el límite de tiempo que vamos a permitir que el alumnado pueda realizar el ejercicio. Al activar esta opción, al alumnado se le muestra en su cuestionario el tiempo que le queda. Cuando el tiempo ha terminado, recomendamos seleccionar el envío se realiza automáticamente. Intentar, dentro de lo posible, no modificar esta opción de envío, porque en el caso de que el alumnado por despiste no lo envíe, el sistema lo que hará es enviarlo una vez que ha finalizado el tiempo límite. En el apartado de calificación, verificaremos que el intento es permitido, tenemos marcado 1, un intento. A continuación, en el apartado de esquemas, indicaremos el número de preguntas por página. Por norma general, se recomienda pocas preguntas por página, pero dependerá del número total de preguntas y el tipo de nuestro cuestionario. Así, por ejemplo, si tenemos un cuestionario formado por 20 preguntas tipo T de elección múltiple, podemos presentarlas, por ejemplo, 2 preguntas por página. Si le damos a mostrar más, vemos el método de navegación que queremos. Tenemos libre y secuencial. Si dejamos secuencial, permite que el alumno siga hacia adelante. Pero hay que tener en cuenta que si no responde una pregunta, el sistema no le permite volver hacia esa pregunta. En cuanto al comportamiento de las preguntas, ordenar al azar la respuesta está marcado con un sí. Recomendamos dejar ese sí, porque de esta manera a cada alumno o alumna se le presentarán las opciones de respuesta de manera diferente. Si seguimos avanzando, vemos opciones de revisión. Es importante detenernos en el último momento, después de cerrar el cuestionario. Por defecto, están marcadas todas las opciones. Una sugerencia que hacemos es que solo dejen marcados seleccionados los puntos. Y si más adelante el alumno o la alumna le gustaría hacer una revisión, lo pueden invitar a una tutoría y revisar juntos el ejercicio. Por último, añadir que hay una opción de permitir una excepción de usuario. Para ello, vamos a esta página, a la rueda de engranaje, seleccionamos excepción de usuario, agregar excepción de usuario, y aquí localizamos al alumno, a la alumna con su ALU, que queremos permitirle esa excepción. Podemos ponerle más tiempo, también la opción de permitirle un nuevo intento y guardaríamos los cambios. Y eso sería todo. Un saludo.